Tatai señori, mamai señora, tai puskuno kari, ichiskuno kari, lachiras una kalu, pichinchai walama. Este Yacir está fumando opio. La marihuana que no tenía, muy antigua la marihuana, hasta un led de rapé. Tata y trabajador, mamá y semillera, tata y compadre, mamá y compadre. La persona pasé y así no, recibe un don divino. Nada más. Puede ser de días, otro lo mata, lo esparrama, después lo junta, después lo levanta. Pero el don que yo tengo es un don divino, claro. Por eso mejor la gente, a los hermanos, lo mejor. El trueno, Santiago, León, Santiago. No es que donde garabro, piso el caballo, cae la piedra de rayo. Ese es el hombre. Creo yo que es el sencillo. ¿Cómo poder un don que tienen ellos de hacer de su pago la naturaleza? Que ellos, no sé, pues lo hacen con todo corazón, todo, y curan la gente, pues. Se enferma uno, le curan. Eso le llaman yatirio. Compa, no creen que los yatiris saben. Ichiscuno cari, lachiras una calo, pichincha y balama. Hay muchos chamanes que ellos sanan mucho lo que es la parte cuando te hacen un mal o la tierra te pesca a ti. Te hacía un daño en tu cuerpo, ya tanto físicamente o espiritualmente, cuando te dan sueño, no podías dormir. Los chamanes te sanaban a través de sahumerio, usando mucho lo que es la pluma de animales, usaban también la coca, el vino, el aguardiente, y ellos te sanaban. Te sanaban con esas cosas y se te acababa a ti el mal que tenía y que te había pillado la tierra, o el mal que te había tirado una persona. La chira es una calón, pichincha y balama. Igual que doctores son, pues. Son yerbateros. Y son buenos. Nosotros no sabemos ver doctor. Puro yerbatero nomás, nada más. Uno tiene su creencia ahí, y era bien, pues. Bien, bien bueno. Ahora creo, no creen, po. Ahí donde caen, van al hospital, listo, ya no salen más. Chiscuno cari, y chiscuno cari, la chiscunaca, pichincha y bala. Chiscuno cari, y chiscuno cari, la chiscuna cari, y chincha y balan.